El 6 de julio, la gobernación de Antioquia visitó el municipio de Granada para socializar con la administración municipal y líderes comunitarios la intervención que se va a desarrollar en las vías de la localidad. Básicamente el objetivo de estas intervenciones es hacer un mejoramiento de la transitabilidad. Estamos hablando de reducir los tiempos de recorrido y mejorar la comodidad de los usuarios. Hay que avanzar en la recuperación de esta red vial. Las vías son instrumentos que dinamizan el desarrollo económico, social, cultural. Las vías permiten que las comunidades se desplacen, que economicen su tiempo, que la actividad agrícola se dinamice. Todo esto hace parte del proyecto de la gobernación Vías para el Desarrollo y la Educación, que en el oriente invertirá 5.500 millones de pesos en los próximos 5 meses, gracias a un crédito realizado por la gobernación al Banco Interamericano de Desarrollo. Históricamente nuestras vías han estado en unas condiciones muy deplorables. Yo creo que estas inversiones son muy importantes, sobre todo porque se están haciendo ejercicios participativos, donde la comunidad se está interesando, donde van a adelantar veedurías. Esta zona del oriente de Antioquia es una zona donde hay mucha población que está retornando, es una zona de mucha producción agrícola. Entonces, qué mejor que estas inversiones bien aprovechadas, optimizadas, con veedurías ciudadanas, para que mejore la transitabilidad y la conectividad de estos municipios del oriente de Antioquia. Es el inicio de las obras, porque tenemos también entonces presentes que es una inversión inicial, porque cuando tuvimos la presencia del doctor Mauricio Valencia, secretario de Infraestructura, se iban a hacer las intervenciones sobre otros frentes, entre ellos los recursos de regalías, los recursos también para las vías terciarias, los recursos también para las vías urbanas y los recursos entonces para cambiar el estado de todo lo que tiene que ver con la malla vial, tanto secundaria como terciaria en nuestro municipio, en el cual también se limita mucho la comunidad a hacer el control, el seguimiento, la vigilancia, que esté entonces muy pendiente, porque entre el apoyo de todos, con la veeduría, con la vigilancia entonces de la aplicación de los recursos, yo sé que vamos a estirar un poco más este presupuesto para cambiar el estado actual entonces de la malla vial de nuestro municipio. Las vías a intervenir son Granada Autopista y Granada San Carlos. Las actividades a desarrollar son rocería y limpieza de obras, afirmado, cuneta y transversales, muros, reparcheos, remodelación de escombros. Se va a hacer en el primer tramo autopista Granada un reparcheo y se va a trabajar en el tema de la falla geológica, se va a hacer una nivelación con afirmado, se van a construir también unos muros de contención y se hace toda la rocería, limpieza de cunetas de obras transversales. En el tramo Granada-San Carlos se van a adicionar 20 kilómetros de afirmado con conformación, posteriormente vendrán otras obras que van a complementar pues este afirmado, que es posiblemente un doble riego ahora a finales de este año, y también se van a hacer unos muros de contención, se van a construir unas obras transversales nuevas que son necesarias para que el agua no siga deteriorando la vía y la limpieza de cunetas y obras transversales. La vía autopista Granada es una vía fundamental, como quiera que mantiene a Granada muy cerca de la ciudad de Medellín y a sus municipios vecinos. Había lugar o ha lugar a una serie de obras en materia de muros de contención, de reparcheo, de corregir una posible pérdida de banca. Yo creo que es fortalecer esta vía tan importante de 13 kilómetros para que Granada tenga una comunicación muy expedita con los municipios vecinos y con la ciudad de Medellín. Y la vía, obviamente, pues Granada-San Carlos ha sido un sueño de muchos años. No olvidemos que hace muy poco, en los años 2007, principios del 2008, se convirtió en una quebrada seca, es decir, no había cómo transitar por esa vía. Se hizo una primera etapa de recuperación en el gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero, bien ahora el gobierno del doctor Sergio Fajardo Valderrama también haciendo una inversión con distintas fuentes de financiamiento, recursos del BID, regalías, recursos propios. Y uno, pues como diputado de la zona, la región, y ustedes como dirigentes desde el municipio, pues lo mejor que podemos hacer es aunar esfuerzos, participar mucho en ese proceso para que estas inversiones sean inversiones muy productivas, muy eficientes, muy eficaces, y se mejore la conectividad de Granada a San Carlos y se le dé curso a un anillo vial turístico, social, económico muy importante, que es el anillo vial Marinilla, Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Granada, Autopista del Santuario, y se dinamice todo ese sector del oriente de Antioquia. El contratista del proyecto es Consorcio Construcciones Viales. La interventoría la realizará ACE Ingeniería SAS. Las obras deben estar listas para el mes de noviembre. Para Acontecer Granadino, informó Jason Giraldo.